Hola a todos, hola Ana Victoria, ¿cómo estás? Hola Nelly, muy bien, gracias y muy contenta porque esta semana han pasado cosas maravillosas. Y como las buenas noticias se cuentan, cuéntanos cuáles son esas cosas buenas que dices que han pasado. Bueno, para los que nos están viendo pero no nos conocen tan de cerca, nosotros somos una institución educativa donde impartimos programas en las áreas de modelaje, actuación, locución, radio, cine y televisión, canto, danza y teatro musical. Así es. Y la buena noticia es que nuestra maravillosa institución está a pocas semanas de poder tecnificar a todas aquellas personas que quieran ser técnicos laborales en las áreas que Nelly ha mencionado. Siendo así, Ana Victoria, somos la primera entidad académica en poder tener técnicos laborales en estas áreas de actuación, modelaje, danza, canto, teatro musical, cine, radio y televisión y locución. Esto no es una buena noticia, este es un gol de Messi. Sí, así que hoy queremos hacer un homenaje a algunos de los estudiantes que confiaron en nosotros por primera vez. Muchas gracias, muchachos, por la confianza. Saben que los llevamos en el corazón y esta siempre será su casa. Aprovecho para contarte que hemos preparado para ti una nota sobre la historia del teatro. ¡Veámosla! En pantalla estamos viendo un teatro de la antigua Grecia del siglo VI a.C. De las primeras puestas en escena que se lograron ver en el mundo fueron basadas en las ceremonias religiosas representadas por la tragedia y la sátira. Pese a que eran construcciones al aire libre, su acústica era perfecta. El engranaje de las artes escénicas se conforma por la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Cada una de estas piezas hace parte importante para la realización exitosa de una obra, sin hablar de la publicidad y el marketing que se invierten en ella. No podemos hablar de teatro sin antes mencionar a los tres padres de la tragedia griega. Ellos son Sófocles, Eurípides y Esquilo. Esquilo, además de ser un gran dramaturgo, fue un gran escritor, padre de la tragedia griega, y sus escritos se caracterizaban por el sufrimiento humano.
Sófocles dio a luz obras como Los Siete contra Tebas, Antígona, Ajax, Electra y, ¿cómo no mencionarlo?, Edipo Rey. Eurípides fue un gran poeta y una de sus obras más largas y representativas fue Fenecias. Y una de las más complejas también, porque Eurípides acá retomó personajes que ya existían como Edipo, Yocasta, Creonte, los colocó en Tebas a su conveniencia para cautivar a sus lectores. Y sí, te estamos hablando de Eurípides. ¡Qué gran viaje por Grecia y por la historia del teatro hemos visto! Y volviendo al aquí y a la ahora, vamos a ver a continuación una obra de teatro, una puesta en escena de nuestros estudiantes. Se trata del Principito, la cual se llevó a cabo en el Teatro Belarte y fue dirigida por nuestra rectora Ana Victoria Beltrán. Así que veamos. Buenos días. ¿Podrías dibujarme un cordero? ¿Qué? ¿Qué si me dibujas un cordero? ¿Pero qué haces tú ahí? Dibújame un cordero. Yo no sé dibujar. Eso a mí no me importa. Dibújame un cordero. Bueno, está bien. Para tu cordero y un cristal para tu flor. Ya veo que para ti ella es muy importante. Buenas noches. ¡Ah! Buenas noches. ¿Dónde estoy? ¿En qué planeta caí? En la Tierra. ¡En África! ¿Y no hay nadie en la Tierra? Yeah. Aquí es el desierto. No vive nadie en el desierto. ¡Mira mi planeta! ¡Ah! ¡Es bello! Pero dime tú, ¿qué haces aquí? Es que tengo dificultades con una rosa. ¡Ah! Entiendo. ¿Y dónde están los hombres? Se siente un poco solo en el desierto. ¡Silencio! Sebi, ¿se siente esto? Pero entre los hombres también se está solo. Tú eres un extraño animal. Eres delgado como un dedo. Pero puedo ser más peligroso que todo un rey. No, no te creo. Ni siquiera tienes patas. Y así no puedes viajar. ¿Estás seguro de que tu veneno no va a sufrir mucho? Confía. ¡Ah!
que hayas terminado de arreglar tu avión. Así regresarás a tu casa como yo regresaré a la mía. ¿Has sentido miedo? Lo había tenido, pero ya no. Esta noche pasará un año y mi estrella estará en el mismo lugar que el año pasado. Dime que todo lo que me dices es una pesadilla. Lo más importante, nunca se ve. Cuando mires a las estrellas, me podrás ver a mí. Y ese será mi regalo. No entiendo. Que las personas ven estrellas, pero no significan lo mismo para todos. Para los más sabios, significan motivos de estudio. Para los viajeros, significan guías. Para mi hombre de negocio significaba raro. Y tú tendrás todo lo que quieras. Pero no comprendo. Y cuando estés en tu casa, abras la ventana y mires las estrellas, me verás a mí. Cuando tus amigos te lo pregunten y tú te hagas lo mismo, te verán como loco, pero tú y yo sabremos la verdad. ¿Sabes? Esta noche, no vengas. ¡No te dejaré solo! Tiene un lindo recuerdo de aquella última noche. Y tenía razón. Ve las estrellas y se acuerda de él. Aunque hay algo que le inquieta. Y es que al bozal que le dejó no le añadió correa. Y no sabe si se lo pudo poner. Y a veces se pregunta, ¿será que el cordero se comió la flor? En fin, este sin duda es el paisaje más hermoso que he visto. Y si algún día pasan por el desierto y ven brillar una estrella o ven a un niño con el cabello dorado, por favor sean amables y avísenme, la verdad lo extraño mucho. ¡Qué maravillosos procesos! Amamos ver florecer los resultados. Y nosotros te amamos a ti y a todos los integrantes de B&B por todo lo que hacen o lo que hacemos por cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, vamos a dejar a un lado el romanticismo y nos vamos a ver el book del día. ¡Vamos! Bueno, Ani, ya que hemos visto a este hermoso modelo, me encantaría que le cuentes a las personas sobre el pensum de modelaje y que próximamente será técnico laboral. Bueno, nuestro pensum es muy completo. Tenemos varias materias: pasarela, glamour y etiqueta, fotografía, expresión corporal, presentación, actuación, manejo de la voz, entre otras materias. Genial, me encanta. Así que, amigas y amigos, si tú estás pensando en estudiar modelaje, piensa en B&B Studio y te va a ir muy bien. Los invitamos a ver un comercial de modelaje donde enaltece estas hermosas virtudes. Thank you.
Buenas tardes, mi nombre es Michelle Alexandra Salinas Vela, soy de teatro musical acá en B&B y les recomiendo muchísimo unirse a nosotros, ya que ayuda muchísimo la seguridad personal, a abrirse con las demás personas, y la gente acá son muy unidas. Muchas gracias. Como lo hemos contado en la nota del día, las partes importantes de la tragedia griega son la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. En la actualidad hemos evolucionado mucho, y si hablamos de cine y televisión, tenemos que agregar otra pieza muy importante, que es la tecnología, el equipo audiovisual. Para ello, hemos preparado esta nota tecnológica. ¡Vamos allá! Aquellas personas que quieren una filmadora o quieren grabar en esos momentos, pero no quieren que el video pare en determinado tiempo, quieren seguir de corrido, muchachos. Está esta super filmadora Sony, graba video en Full HD, van a tener audio porque viene con micrófono, que es lo especial, van a poder expandir la memoria, van a poder manejar diferentes modos de video, todo para hacer la edición que tanto anhelas hacer para ese momento especial que quieres capturar. Muchachos, esta filmadora, y si quieres algo mucho más profesional, bueno, lo que quieras, aquí lo vas a tener en más equipos audiovisuales. Pudín y yo ya rompimos. No se lo había dicho nadie. Y sí, es definitivo. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy sola con mi alma. Y me encanta. Y no puede faltar el videoclip de la semana. Todo en que de esta salimos los dos. Hazlo bien. Solo necesito un tiempito, sí. Deme un tiempito, por favor. Yo me voy a conseguir un trabajo, me voy a poner. No, manito, ¿usted desde cuando está así? So they say the world is blue, an island in an empty sea. All that's old is new and spirals down for you to live and breathe, grow. En lo profundo del corazón de las personas, tienen concebido que las principales fuentes de apoyo para cuando tienen problemas deberían ser la familia y los amigos. No comprenden que cada uno tiene sus propios inconvenientes. En el interior de su ser, creen que nadie aparece. Al estar en problemas, todos se esfuman. Piensan que nadie los quiere ver. La soledad los acoge entre sus brazos, haciéndolos sentir más mal de lo que se siente. Recuerdan que cuando estaban bien, tenían amigos a montón. Pero la verdad es que cuando están en la puerta del Hades, solo Dios está con ellos. Dios dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. La presencia de Dios nos conducirá a descansar incluso cuando vayamos en la marcha. Sí, incluso en la batalla. La palabra descanso es tres veces bendita. ¿Puede ser gozada alguna vez por los mortales? Sí, allí está la promesa, y la invocamos por medio de la fe. When you're lost, it takes you home.
Buenos días. Te quejaste toda la noche. Hola, Masi. Es que no puedo dormir. El dolor es muy fuerte. Voy a toda prisa a conseguir la medicina. Y todo lo que necesitas, cueste lo que cueste. Recuerda que la medicina es a la hora exacta, ma. No te demores. A la hora exacta estará la medicina. Dios mío, hoy es un día muy importante. Y la verdad, no quiero que nada lo arruine, si es que ya no está arruinado. Pero en tu palabra dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo creo en tu palabra, Dios mío. ¡Que se calle, hermana! ¡Que se calle! ¡Le dije! ¿Qué pasa, Gabriel? Señora Patricia, tenemos a una señora que trató de sacar un medicamento. Pero le llamamos al señor fiscal de la policía, pero él se resbaló por el piso húmedo. Y ahora están culpando a la señora de que ella lo empujó. Pero el señor fiscal está bien, incluso él la tiene ahí esposada en el piso. Para que aprendan todos los ladrones de la zona, haga que se la lleven. Pero señora Patricia, no está bien mentir. Silencio, Gabriel. Haga caso y punto. Está bien, señora Patricia, como diga. Suélteme. ¿Qué, hermano? ¿Qué no? ¿No entiende que no? Manito, pero una moneda, no. Todo bien. Pero te esperé por el menos del día. Déjelo así. Chuchito, ¿todo bien? ¿Sí? Solo. Hoy me la está poniendo re difícil, Chuchito. Ayúdeme con... Gracias, Diosito. Ni siquiera también tengo para ayudar. Desnudo del vientre de mi madre salí. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será, hermanito, que tendré que viajar pronto? Tú, mi amado hermano, que tantas veces me fortalecías y que con tus palabras me enderezabas. La rápida sucesión de tribulaciones es la prueba más difícil de la fe. Pero hay que dejar el miedo. Aquellos que no tienen padre ni salvador, y aquellos que no creen en el Dios de Israel. Amén. Amén. Yo traje
tinieblas y... esta máquina. Aprovechando que tienes el cabello así, pues, déjame te lo corto. Some say it's true that you die and nothing. Some say it's true that we live on. When I dream in sky blue. Hands reach out to you, hold on. Haz otra cosa, tal vez haz otra cosa, tal vez vaya a la tienda o vaya a la tienda o vaya a la tienda o vaya a la tienda. ¿Acaso la culpa es mía? ¿Acaso la culpa es mía? Haz otra cosa, tal vez haz otra cosa, tal vez vaya a la tienda o vaya a la tienda o vaya a la tienda o vaya a la tienda. ¿Acaso la culpa es mía? ¿Acaso la culpa es mía? Así que explíqueme por qué así que explíqueme por qué Bueno, Nelly, antes de despedirnos, hagamos compromisos. Me encantan los compromisos. ¿Qué ha pasado con Sofía? Sofía y su búsqueda de respuestas va súper genial. En este momento estamos en la etapa de revisión y aprendizaje de guiones con nuestros estudiantes y obviamente con nuestra rectora, Ana Victoria Beltrán. Y además de eso, o paralelo a ello, en la preproducción con nuestros aliados estratégicos, que más adelante ustedes van a darse cuenta, para que ustedes disfruten esta bella producción. Estoy muy emocionada. Así que tú, que nos estás viendo, si te gustó, nos vemos la próxima semana. No te lo puedes perder. Déjanos like y tu comentario y compártelo con quien quieras. Hasta la próxima.